puente de Brooklyn. Famoso puente donde todo el mundo viene y se saca una foto ahí entre los edificios. Se ve re lindo. Miren, estoy en un lugar que se llama Butler, o no sé cómo se pronuncia, me pedí un cappuccino y un croissant de jamón. Ok, estoy en el baño de la cafetería. No les puedo hablar mucho porque afuera hay mucho viento y no me van a escuchar. Entonces, por eso no he hablado casi nada, porque sé que no me van a escuchar. Ahora voy a seguir recorriendo Dumbo. El puente de Brooklyn es súper lindo. Ahora voy a seguir recorriendo Dumbo y después voy a ir para el otro lado del puente y creo que está Chinatown y luego Italy. Y también voy a recorrer por ahí. Y después me vuelvo al apartamento porque me tengo que estar en el aeropuerto a las 4. Lista para chupar frío otra vez. Mira esta vista, qué divina. Gente sacando sus fotos, como les dije, ahí del puente entre los dos edificios. Ok, voy a cruzar el puente otra vez porque del otro lado está Chinatown y luego Italy. Miren, ese camión está retrocediendo porque no puede pasar por el puente porque está muy bajo, o sea, no va a pasar. Y está tipo dando marcha atrás, pero no sé por qué, porque no sé cómo va a ser porque vienen un montón de autos. Literal en otro país, en un país asiático. Ahora voy a ir a Italy. Entonces me encanta.
Fábrica de pastas y hacen pastas caseras, obviamente. Miren ahí la bandera de Uruguay. Vine a este restaurante italiano a comer pasta, pero no sé si voy a pedir tipo fideos o espagueti o gnocchis. No sé. Pero miren qué divino lugar y hay una receta pasta casera. Miren, acá están los gnocchis caseros y me trajeron el queso parmesano. Ya comí, estaban riquísimos esos ñoquis. Ahora me estoy yendo al apartamento. Miren qué linda vista esta. Ya estoy yendo a la estación de tren. Ya estoy acá en la de mi amiga. Ella no está, obviamente está trabajando. Y no creo que la vea hoy porque a las 3 y media voy a salir para el aeropuerto. Tengo que ver cómo ir al aeropuerto. Creo que me tengo que tomar un tren y después un ómnibus. Pero no sé todavía. Los ñoquis estaban ricos. Pero los de mi madre son más ricos. Les voy a mostrar lo que compré en un local, en este local, en Little Italy. Compré dos anillos que están divinos. Miren, compré este así, que me encantó. Y después compré este, que también me encantó. Igual no los voy a usar ahora. Y acá tengo el que compré el primer día cuando llegué en, creo que fue en el Holiday Market en Central Park. Así que de Nueva York me llevo esos tres anillos. Creo que son como las 2:15 ahora. Voy a descansar un ratito porque la verdad estoy re cansada. Voy a terminar de aprontar la mochila y después voy a ver cómo voy a hacer para llegar al aeropuerto y después vuelvo a Carolina del Norte. La verdad es que no me quiero ir, pero bueno. Miren qué lindo. Ahora estoy en el free shop, voy a buscar la puerta. Yogur griego con, no sé si trae avena y limón. Lo voy a comer antes de subirme el avión. Empezamos a abordar como que en 40 minutos por ahí. Estoy muy cansada. Me voy a bañar y me voy a acostar. Me sorprendió Ramona porque estaba como que re contenta y no se enojó. Porque las veces que yo he vuelto de Uruguay, ella como que se enoja y se le hincha el pelaje, no sé. Y esta vez no se enojó y está como que re mimosa. Así que está. Bueno, reflexión de este viaje. Ya se imaginarán. Tengo muchas cosas que pensar y que planear. Pero está, eso será para un plan. Será un plan para el año que viene, obviamente. Me voy a bañar. Miren esto. Ay, la extrañé tanto.
Les juro, no sé si vieron en mi Instagram, pero Ramona es el único motivo por el cual quería volver a Carolina del Norte. No había ningún otro motivo.